El recorrido para llegar hasta este fascinante lugar es aproximadamente de 8 kilómetros. Nos encontramos desde la Bocatoma La Madera, la principal fuente abastecedora de agua del municipio de La Unión. Y hoy realizaremos un recorrido para que ustedes se enteren paso a paso cómo llega este recurso hídrico a cada una de nuestras casas. Acompáñenos en este recorrido, ¡vamos! Por ejemplo, mi labor es, después de que yo vengo a la Bocatoma, si el tanque está muy sucio, pues bueno, me pongo a lavarlo. Y si no, me pongo a barrer los senderos, que eso es una tarea que hay que hacerla pues casi diario, porque como ustedes pueden ver, los senderos están muy limpios de hojas. En este momento estamos aquí en la Bocatoma, esta se llama la Grande 1 y la que está a mis espaldas se llama la Grande 2. En estas dos bocatomas se encuentran dos reglas linimétricas, que es donde se toma, por ejemplo, el caudal. Cuando estamos en temporada bajita, la regla, lo normal, son entre 13 y 15. Y en este momento la vamos a mirar, y el agua, como ha llovido tanto, entonces van a estar un poquito más alticas. Deben de estar por ahí entre 17 una y la otra por ahí casi en 20. En este momento, pues por temporada tan invernal, en este momento se encuentran bajando por ahí 90, 100 litros por segundo. Pero a la planta entran 23 litros por segundo. Yo tengo un equipo de trabajo muy bueno junto con los compañeros que trabajan en la planta, porque nos mantenemos en comunicación. Entonces, mi labor es que si aquí está entrando el agua sucia, yo me vengo para acá. Y si alguna cosa ellos me llaman, y si está entrando el agua sucia, por ejemplo en Chuscalito, yo me voy a realizar aseo primero allá para después venir aquí. Y aquí esta labor yo la hago, por ejemplo aquí me toca tomar unas muestras cada mes y bajarla a la ceja para hacerle un viaje de análisis que hay que hacerles. Eso la realizo cada mes. Y la conducción principal también me la ando por ahí cada dos meses, revisando ventosas y haciendo descargues y revisando que no hayan por ahí fugas. Uno en tiempos de invierno, que estas bocatomas se carecen impresionantes, y yo creo pues que en los hogares de La Unión mucha gente puede coger la canillita y abrirla, y yo no creo, pues casi nadie tiene que decir de que el agua le está llegando sucia. Este es el tanque desarenador. Aproximadamente desde este punto son conducidos 23 litros por segundo hacia la planta ubicada en la frontera. Pues mi recomendación es de que pues tratemos de aprovechar el agüita al máximo, no desperdiciarla, porque hay mucha gente que de pronto sí desperdicia mucho el agua, y ustedes saben que el agua es bendita. Esta agua de aquí es 100% casi potable, pues. Esta agua la puede tomar uno aquí cruda, porque de aquí para arriba eso es pura agua de monte, donde no hay casas, no hay animales, no hay cultivos, nada que la contamine. Sí, porque por decir algo, en este momento esta agua, como la estamos viendo aquí, estará bajando por ahí en uno o en dos de turbiedad, y ya al pasarla por la planta y hacerle el proceso, queda en 0,50, en 0,30 de turbiedad, que eso pues es un... Es muy escaso el municipio aquí de Antioquia donde el agua salga así. El agua es una fuente de vida, depende de ti y depende de mí que esta prevalezca. Cuidémosla.